Todo el mundo, chicos y chicas, ¿cómo están? Un saludo gigante para todas y para todos. Espero que estén súper requete contra bien. Y déjenme decirles que lamentablemente este video no tiene un tinte muy agradable para mí, sobre todo. Pero creo que no me puedo callar algo que de verdad encuentro que no tiene ni pies ni cabeza. Ni pies ni cabeza, chicos. Hoy a las 7 de la tarde, Chile, se realizó un supuesto evento a través de la página de YouTube y también de Facebook de Xbox Chile, que como tal no existe. Para empezar, Xbox Chile no existe. Xbox Chile es el nombre que le pusieron ahora aquí a este evento, y era porque aquí en Chile solo existe Microsoft, ¿ok? Pero una filial dedicada al mundo de Xbox en Chile no existe. ¿Bien? ¿Qué sucede con esto? ¿Qué sucede con esto? Se notó que no existe un Xbox Chile. Se notó que esto se hizo o a la rápida, o con los amigos de turno, o no sé. Con todo el respeto que me merece la gente que estuvo hoy día, que son Laruchan, que rescato bastante la labor que tuvo que hacer como host, porque creo que fue la que mejor dominaba el tema. ¿Pero qué hacía Lalo y Beas ahí? Lalo, insisto, no sé si alguna vez veas este video, lo dudo, quizás sí. Pero men, amo tu música, amo a los chanchos, me encantan, weón. Yo mismo soy un fucking chancho. Pero bueno, ¿qué hacías ahí, bro? Esa no es tu familia, Dui, quítate de ahí. En serio, creo que no tuvo ningún sentido la aparición de Lalo y Beas. Creo que esto fue armado muy a la rápida. Esto es un evento lleno de buenas intenciones, pero como siempre, muy mal preparado. Muy mal preparado. La gente que tal vez vio este evento salió, yo creo que incluso de cabeza, a asegurarse una PlayStation 5. Si no es por la aparición de los gerentes de México, de Xbox, como fueron Bernardo Camacho de México e Ignacio Vergallo, que era el responsable de Xbox Latinoamérica Hispana, que es más que nada del cono sur. Si no es por la aparición de estos dos tipos, nos quedamos ahí en veremos. Fueron los únicos que dominaban un poco el tema. Insisto, Lalo estaba ahí como un fantasma. Las veces que trató de hablar, no fue un aporte. Apareció el gerente de Microsoft Chile, que, pucha, chicos, yo trato de ser, a ver, no es una cuestión de ser alguien irrespetuoso o alguien hate. Ustedes saben que lo menos que hay es hate en mi canal hacia Xbox. Para mí Xbox es luz, es vida. Estuvo don Sergio Rademacher, que es el gerente general de Microsoft en Chile. Pero don Sergio es una persona que es gerente de Microsoft. Poco tiene que ver y poco conocimiento se vio que tiene sobre lo que significa Xbox como división de videojuegos. Entonces nos encontramos con un evento mal organizado, donde la única hosteadora decente fue la Laruchan. Mi aplauso. Lalo lo intentó, pero no es una persona preparada. Habiendo tanta gente preparada, men. Y si querían a un famoso, hay tanto famoso decente que te pueda hablar hoy de las bondades de Microsoft Xbox. Invitan a Lalo y Beas. Invitan, bueno, ok, el gerente general de Microsoft Chile tiene que estar, porque el gerente general de Microsoft, que se mandó un speech también bastante boomer. Pero men, ¿qué más les pedimos? Si son gente que no está preparada, que es gente que no está inmersa en el tema de las videoconsolas, no está inmersa en los videojuegos. A Lalo le estaban hablando de potencia en teraflops, de la capacidad que tiene la GPU y la CPU, el SoC de ambas consolas, Series X y Series S, y Lalo dice, ¿lo puedes decir así como el lenguaje que todos podamos entender?
¿qué hacía alguien que no sabe lo que es un SOC, lo que es GPU y CPU en un evento de Xbox Series X, Series S? ¿Me puede explicar alguien qué hace esa persona ahí? Yo de verdad. Y después dicen, no, ¿por qué fracasa? ¿Por qué no le va bien? Agradezcan, agradezcan que existen canales que han estado informándole a la gente a través de YouTube, a través de Instagram, a través de Facebook, de un montón de redes sociales, Twitter, que han estado informando a la gente y trayéndole noticias sobre Xbox. Porque si nos lleváramos por lo que nos informan, este tipo de personas no tendríamos ni siquiera una oportunidad. De verdad, fue lamentable, fue un evento lamentable totalmente. Estaban dentro de un entorno, como dentro de un mundo modeado de Minecraft, en donde yo supuse en algún momento va a estallar esto y va a haber una gran noticia para Chile, para Latinoamérica, para México. Nada. Insisto, traemos un evento a Chile de este tipo, con este tipo de personas que no están preparadas, que tienen todas las buenas intenciones, y eso se agradece. Se agradece, porque también podrían no haber hecho nada. Pero entre hacer lo que hicieron, que fue totalmente, es que se vio muy improvisado, de verdad. Me dio vergüenza ajena. No lo entiendo, de verdad no lo entiendo. No entiendo cómo ponen gente que no está preparada a hacer un evento de este tipo. Entonces, ¿qué sucede después? Como les digo, es que Chile no es un mercado. Claro que no es un mercado si no nos preparamos para ello. No puede ser que, aparte de lo que más se vio en los comentarios en el evento, era que la gente decía, oye, manden consola, oye, traigan stock. De verdad, yo no... No lo entiendo. Explicaron los gerentes de México y de Xbox Latam, explicaron de que esto fue un problema netamente aduanero. El retraso en Latinoamérica fue un problema netamente aduanero, obviamente todo esto producido por lo que sucede en el mundo entero, pero ya sabemos que las aduanas en Latinoamérica también funcionan como funcionan. Y se entiende totalmente, se entiende de que estamos viviendo una época en donde no podemos darnos el lujo, que sí se da Europa, que sí se da Asia, que sí se da Norteamérica, en donde sí funcionan bien sus aduanas, donde sí funcionan bien sus couriers, donde sí funcionan bien las divisiones de Microsoft, donde sí tienen una división de Xbox creada y no funcionan bajo el alero solo de Microsoft. Porque aquí don Sergio puede hacer mucho tal vez bajo lo que significan otros productos de Microsoft, pero lo que significa las consolas, se notó que era alguien que, pucha, lamentablemente mucho no sabía tampoco. Porque si tú vienes a un evento de lanzamiento de una consola y te pones a decir, ay, es que lo que sucede es que nosotros tenemos que aprender a dosificar los tiempos de juego, men, te están invitando a un evento a que hables sobre las nuevas consolas, no a que nos des clases de cuánto tiempo tenemos que pasar o no jugando. Y él lo dice, ay, yo tengo dos hijos, entonces me preocupo mucho de que no pasen tanto tiempo. Entonces te das cuenta que es alguien de la división de Microsoft, pero que no tiene una idea de lo que significa ser un gamer. De lo que significa ser alguien que ama los videojuegos y que le va a dedicar todas las horas de ocio posibles a los videojuegos. Ya sea en su celular, ya sea en su consola, ya sea en su PC. Entonces, como les digo, lo único que puedo rescatar de este evento fue que Laru-chan hostió lo mejor que pudo con lo que le dieron. Yo noté su incomodidad, se nota a lo largo de todo el evento. Miraba mucho los comentarios que de seguro le estaban llegando a través del chat en su celular. Se notaba, bajaba la mirada constantemente, se sonreía nerviosa. Lalo no tenía idea dónde estaba parado, se le notaba en la cara. Era alguien
como que lo habían parado ahí y le habían dicho, vos di esto, por la oreja. Si no es por los gerentes de Xbox Latam, poco y nada se hubiera hablado de la potencia gráfica de ambas consolas, de cómo salta la generación desde Xbox One a la Xbox Series X o Xbox Series S. Poco y nada se habla. Poco y nada se habla de cómo hoy día, y de hecho casi no se tocó, el tema de que el Game Pass tuviera cosas tan importantes como el EA Play, tan importantes como el Disney Plus, tan importante como un montón de otros beneficios. No se habló nada de eso. ¿Cómo me haces un evento de este tipo? De verdad, chicos, tengo una rabia y una impotencia, porque sé, yo no soy famoso ni quiero serlo, pero sé que pude haber hecho algo mucho mejor. Haberle hecho preguntas decentes a la gente de Xbox Latinoamérica. Y ahora entiendo por qué también la gente de Xbox Latinoamérica se está contactando con influencers tan pequeñitos como yo y como muchos otros que están siendo contactados, para empezar a traer, porque se dieron cuenta que en Chile ya hay una comunidad ávida de sus consolas, de sus videojuegos, de sus servicios, y de conocer e informarse a través de gente que esté preparada, a través de gente que juega. Weón, el Lalo no sabía ni cómo cresta saltar con el mono en Minecraft. Weón, es que era impresionante. Todos con una tremenda skin ahí, en este supuesto entorno Minecraft. Y Lalo con la skin de Steve, ahí. Está bien, Ponmen, ahí está, lo instalé hoy día el Minecraft, qué weá. Entonces te dais cuenta de que en Chile la meritocracia vale kilómetros, pero kilómetros de raja. Kilómetros. Porque el apitutamiento ahí está. Para los que no sean de Chile, apitutar es cuando alguien entra por el solo simple hecho de ser amigo de, o de ser famoso, entre comillas. Porque este men, para los que no los conozcan, para la gente que me ve de México, para la gente que me ve de España, que son el 50% de mis suscriptores, Lalo Ibeas es un cantante de un grupo de funk rock chileno. Y que más encima es un grupo que hace rato ya no saca un disco decente. Entonces, ¿cómo es posible, men? Si, ¡qué rabia! ¡Qué rabia! Pero necesitaba desahogarme, necesitaba hacer este video. Por favor, Xbox Chile, si se crea la división real de Xbox Chile, señores de Microsoft Chile, tomen esto no como una crítica destructiva, tómenla como una crítica constructiva. Yo, poniéndome en el lugar de alguien que se metió a este evento buscando información para comprar una nueva consola de Microsoft, me voy corriendo a comprar una PlayStation 5, ya. Corriendo. No pueden seguir haciendo las cosas así. No pueden seguir haciendo las cosas así. Por favor, profesionalicen esto. Tú me ves aquí en mi casa muy, pucha, humilde, con una cámara no profesional, con un canal de 8000 suscriptores. Pero trato de hacer las cosas lo mejor posible. Si voy a hacer un video, me informo mucho antes. Estoy leyendo horas información, viendo videos, contrastando información para no salir con una fake news. ¿Cómo es posible que me traigan a gente que no tiene idea? Hacer un evento tan importante como el lanzamiento de una consola, no lo entiendo ni lo voy a entender nunca. Y por eso hago este video, simplemente como descargo. Es mi manera de decirles, por favor, aprendan a hacer las cosas bien. Dejen de hacer las cosas a medias, a la chilena. Ahí está, ya listo, ahí está la weá. Weón, hasta si ustedes ven mis videos más atrás donde yo ocupaba Chroma, hasta esos videos eran más decentes que el Chroma que les pusieron a estos tipos. ¿Quién estaba a cargo de eso? ¿Quién era el editor de esto? Por favor, ¿alguien me lo puede decir? Se parecía a los cromas que ponían
Bueno, en ese programa del Kiwi, loco, que dan en el Mega hace como 20 años atrás. No se puede así, chicos, no se puede ni se debe. Profesionalicen esto. La escena gamer en el mundo entero está dejando millones de dólares en ganancias. Y ustedes aquí en Chile siguen viendo los videojuegos como algo para niños. El caballero este Sergio Rodemar ya se mete y lo primero que dice es que esos niños juegan. Men, la gente que compra una Xbox no son niños de 10, 5 años. La gente que te compra una Xbox son güeyes como yo, treintones, gordos, que amamos los videojuegos y por eso estamos gordos. Y que sabemos de tecnología. Y tú me traes a Lalo y veas. Que no tenía idea lo que era una GPU. Que no tenía idea lo que era un teraflop. De verdad, yo no puedo decir más, ¿no? Es que no voy a decir más porque me va a pescar la gente de Xbox y me van a decir, Sebastián, ¿por qué hiciste esto? Gente de Xbox, yo creo que ustedes me van a entender. Pónganse una mano en el corazón. De verdad. Los de Xbox Latam ya me dijeron, vos dale. Y creo que es un tirón de oreja para la gente de Xbox Chile. Porque no pueden hacer esto. No pueden. No pueden traer a dos personas que son gerentes. No son ni siquiera. Bueno, no es que te trajiste al vecino de. No es que te trajiste un Lalo y Beas de México. No. Te trajiste a los gerentes de Xbox Latam. Y le hiciste tres preguntas de mierda que no tenían nada que ver. Y si tenían que ver, son preguntas que ya todo el mundo sabe. No pueden, por favor, no pueden ni deben seguir haciendo esto. Se los pide alguien que ama los videojuegos, alguien que ama a Xbox, alguien que ama todo lo que este mundillo significa. Por favor. Espero que caiga en oídos de alguien esto, espero que lo compartan, espero que, de hecho yo lo voy a compartir y lo voy a etiquetar en Twitter para Xbox Chile, para que vean, para que me escuchen, alguno, alguien tendrá que escuchar, porque no es posible que le entreguemos un evento de esta calidad a 500 personas que habían en el directo en ese momento. Habían 500, en un momento. Ojo, en un momento había 1.500 personas y llegaron a 500. Perdieron a 1.000 personas en un rato. El video, hasta donde yo lo vi, tenía 3.000 y tantas visitas. 200 y tantos likes y casi 200 dislikes. O sea, ¿cómo no van a entender lo que sucedió? ¿Para qué leer los comentarios? Yo no voy a leer los comentarios son horribles. Insisto, esto no es hate. Esto es tratar de hacerlos entender de que no pueden seguir haciendo las cosas como la están haciendo. Como este evento, yo no quiero ver otro más. Por favor, se los ruego. Preparen a la gente. Hay gente muy preparada. No estoy diciendo, oye, búsquenme a mí. No, hay tipos preparadísimos. Un ejemplo, aquí Casuales. ¿Han visto aquí Casuales alguna vez? Son chicos que ya han trabajado en televisión. Se manejan, tienen mono, tienen una cantidad de gente detrás de ellos. Porque ya son conocidos en el mundo gaming. Está el Clausen. Está el Claudio PCX. Son gente preparada. Gente que ya tiene pantalla. Gente que no. Tú no lo vas a poner ahí y te van a decir, oye, ¿quién es ese weón? No. Es gente que tú vas a poner en pantalla y lo van a reconocer inmediatamente y van a decir, oh, ese es Claudito PCX, yo lo conozco. Oh, ese es el Clausen, weón, otro weón que sabe mucho. Y así como él, hay muchos, muchos preparados para hacer algo mucho mejor de lo que hicieron hoy día. Por favor, escúchenme. Escuchen a su comunidad. Están perdiendo dinero. A ustedes les importa el dinero, ¿cierto? Están perdiendo dinero. Están perdiendo dinero y están perdiendo terreno. Profesionalicen esto, por favor. Dejo por aquí el video, chicos, no tengo más que decir. O sea, sí tengo mucho que decir, pero no lo voy a decir porque creo que ya dije lo más importante. Y espero que la gente se lo tome bien. Necesitaba sacarme esto de dentro porque de verdad que estoy decepcionadísimo con el evento, decepcionadísimo.
La gente que estuvo hoy día conmigo en el directo, se lo agradezco un montón, que aguantaron este bodrio conmigo. Se lo agradezco un montón. Y bueno, será hasta otra ocasión. Sigan viendo mis videos, cabros. Creo que van a salir mejor informados que viendo estos eventos de mierda. Los quiero un montón. Un beso gigante para todas y todos. Y nos vemos en un nuevo video. Adiós.